Hey, ¿cómo están? Yo soy Luis Amado. Si hasta ahora no me conoces, te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. El día de hoy te voy a enseñar unos truquillos que a mí me han funcionado para que mis selfies y mis fotos se vean un poquito mejor sin necesidad de tener un super celular o un iPhone. Porque yo sé que no todos tenemos un iPhone o una muy buena cámara en nuestros teléfonos, pero también sé que a todos nos gustaría que nuestras fotos se vean un poquito mejor. Entonces, para no hacerles tanto choro, voy a enseñar unos tips o unos truquillos que a mí me han funcionado para que mis fotos se vean un poquito mejor sin necesidad de tener un super teléfono o una super cámara. Ok, la primera como cosa que a mí me ha funcionado muchísimo es tener una muy buena luz. Yo te recomiendo que estés frente a una ventana o algo que entre la luz natural. La luz blanca ayuda muchísimo en las fotos, entonces si no tienes como que lámparas o buena iluminación, una ventana te va a ayudar muchísimo. La segunda cosa que a mí me funciona bastante y acabo de descubrir apenas ayer, de hecho eso fue lo que dije como que ay, tengo que compartírselos, que para que tengan como referencia, mi teléfono no es de ninguna marca en especial. La cámara es solamente de 5 megapíxeles. Voy a tomar una foto con la cámara que tiene predeterminada el teléfono, que vendría siendo... más o menos así. Voy a dejar la foto aquí para que la vean mejor. Se puede apreciar que sale un poco como borroso. Y obviamente esta foto no podemos hacer mucho para arreglarla ni con todos los editores del mundo. Entonces yo descubrí una cosilla. Ayer precisamente me tomé una foto en mi historia de Instagram, cosa que hace mucho que no hacía. En este momento voy a tomarme una foto en la cámara en mi historia de Instagram. Van a decirme que estoy loco, pero... Instagram, como, no sé qué tiene, pero al momento que te tomas la foto, como que la enfoca un poquito más, el no sé qué le hace, pero les voy a poner aquí las dos fotos para que hagan comparación, para que vean que no estoy loco. Después de eso probé como que tomarla en, ya para publicarla, donde viene para tomar la fotito, entonces... Aquí está la foto que me acabo de tomar ahora con la de este Instagram. Y también es exactamente diferente. Y entonces me di cuenta que como que Instagram, cuando tomas la foto te la autoenfoca, no sé, y esto hace que se vea con un poquito mejor calidad. Y bueno, ese sería mi segundo consejo, que utilices la cámara de Instagram en caso de que no tengas la super cámara. Y pues sí, ese sería mi segundo como consejo. Algo que nos va a ayudar bastantísimo también a mejorar la calidad de las fotos es cómo la editas. Y pues bueno, te voy a enseñar un poquito de cómo edito yo mis fotos, para que tengas más o menos una idea de cómo lo hago. No es como que ay, edito las fotos súper padre, pero sí me ayuda como a que levantar un poquito la calidad de la foto que tomé con mi teléfono. Entonces pues ya vamos a ver esto. Es que en serio, nunca había hecho un video como de explicarles algo. Entonces, que me pasó algo súper triste, amigos. No se grabó el momento en el que edité la foto, así que la voy a volver a editar otra vez para que vean cómo es que hice esta edición. Como les comento, voy a utilizar la aplicación de ViscoCam para editar esta foto. Y bueno, ya para no ser tanto choro, esta es la manera en la que edito las fotos. Y pues bueno, voy a abrir ViscoCam para editar la foto. Como pueden ver, aquí ya la había editado una vez que la subí a Facebook, la que edité ahorita para enseñárselas a ustedes. Y la que voy a editar otra vez para que ahora sí se quede grabado. Entonces pues nada, lo primero que hago es irme como ajustes y le subo un poquito a la exposición, que vendría siendo como la luz. Solo le subo tres puntitos. Siempre que le pongo poquita luz, también le pongo un poquito de contraste para que no pierda, para que como le digo, descolore y se oscurezcan esos puntitos que se llegaron a descolorar. Afilar vendría siendo como enfocar la foto a mí, lo cual va a hacer que se vea con una mejor resolución. Aquí le voy a poner un bastantito de enfoque. Saturación nada más le voy a poner un puntito porque el tono de la foto me gusta y ahí está bien. Resaltos guardados, algo que me encanta, amigos, porque hace como que las fotos se vean mate o de un solo color. Así, por ejemplo. En este caso no lo voy a poner tanto porque lo que quiero es cambiar el fondo blanco. Quiero que eso sea lo que resalte. Entonces nada más le voy a poner un poco de esto. Un poco de resaltos guardado. La temperatura siempre me gusta bajársela a las fotos porque me gusta mucho la tonalidad como fría, azulita, morada. Pero en esta ocasión solamente lo voy a bajar 3 puntitos porque a las selfies no me gusta como bañármela en ese aspecto. Entonces con 3 puntitos está bien. El tono de piel le voy a poner un poquito más rosadito para no verme tan amarillo como en la foto. Algo que me gusta mucho utilizar, pero no en las selfies, simplemente en las fotos, no, como que otro tipo de fotos, es usar el grano que está súper de moda ahorita, que hace como que la foto se vea con puntitos, no sé. Pero en selfies no lo utilizo, en esta ocasión solamente le voy a poner 5 puntitos también para que me ayude como a que se vea un poquito más enfocada la foto. Descoloración te ayuda como a que la foto se vea, cómo decirlo, de una manera como Tumblr, algo por el estilo. Te la descolora y le da como que este efecto... ese efecto que a muchos nos gusta en las fotos. Y por último utilizo esta H, que no sé qué quiere decir, que está hasta el final de ViscoCam,
que básicamente lo que hace es cambiar los fondos. Por ejemplo, si le pones azul, lo blanco se va a ver azul. Si le pones morado, se va a ver morado. Si le pones verde, se va a ver verde. En esta ocasión le va a poner morado, pero tampoco exagerando mucho, solamente un poco. Y por último, nada más le pongo un filtro. A mí me encantan estos dos filtros, que es el F2 y el T1. Me encantan. Estos son los que más, son los únicos que utilizo de esta aplicación. Pero en esta ocasión le voy a poner el F2, que es como un poquito azulito. Azulito, que es básicamente lo que estoy buscando en la foto. Se lo voy a bajar para que no se vea tan pasado, tan filtrado. Y ya la voy a guardar. Y ok, eso fue todo. Nada más les voy a poner aquí el resultado aquí en pantalla de cómo se ve sin editar y ya con la edición, para que vean que se ve un poquito mejor. E inclusive podríamos decir que es una buena foto. Algo que también nos ayuda como que a tener un poco más de calidad en la foto es usar los marcos esos, como que la hacen más pequeña, que se comprima, y eso hace como que tenga un poquito más de resolución. Pero personalmente a mí ya no me gusta utilizarlos, estuvieron de moda un tiempo, porque ya no se me hace chido cómo se ven los cuadritos de Instagram. Menos ahora que quiero tener mi Instagram como más organizado. No sé cómo decirles, yo decía, no tengo tan malas fotos como para que mi Instagram se vea todo feo. Descubrí esta aplicación, la acabo de descargar hace rato apenas, esta aplicación que se llama Preview, que básicamente nos ayuda a ver cómo se verían las fotos ya en nuestro Instagram, como para tenerlas acomodaditas, de colores, o si son fotos iguales, pues ponerlas de alguna manera para que no se vaya perdiendo tanto el estilo. Por ejemplo, aquí, bueno, es que ya las había acomodado antes de hacer el video, pero por ejemplo, si yo esta foto quisiera ver cómo se viera si la pongo acá arriba, supongamos, nada más la muevo y ya vería más o menos cómo se va a ver mi Instagram al momento de subirlas. Y nada, si ustedes también están buscando como que su Instagram se vea más acomodadito, más bonito, les recomiendo esta aplicación que se llama Preview. Todo por el video del día de hoy. Espero que les sirvan estos truquillos o estos tips para que sus fotos salgan un poquito mejor. No hay necesidad de tener, como les digo, el super celular de la vida o la super cámara. Bien, espero que me hayan entendido, porque como les digo, este es el primer video en el que hago como que explicaciones y les trato de enseñar algo. Y no sé, no me preparé muy bien para esto. Ojalá, espero que sí me hayan entendido. De igual manera, que les sirvan estos tips para que sus fotos se vean muy chulísimas, chulísimas, chulísimas. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, amigos. Ya tengo de nuevo cuenta personal de Facebook, tengo Instagram, tengo Twitter. Que vayan y me agreguen y me sigan, yo estoy encantado. No olviden darle like y suscribirse, amigos. Por favor, suscríbanse. Y si no se quieren perder ningún video, también pueden como que activar la campanita de notificaciones, porque YouTube cambió muchas cosas y todo eso. Entonces es probable que mis videos ya no les aparezcan en inicio. Pero si activan la campanita de notificaciones, les va a llegar una notificación bonita cada que suba un nuevo video, y así no se lo van a perder por nada del mundo. Bueno, yo los dejo el día de hoy. Gracias por ver este video, los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo video.